Grupo Pyrenees se ha marcado el objetivo de convertirse en una compañía más sostenible en todos los aspectos, no solo en su gestión interna, sino también aliándose con marcas que respeten el medio ambiente, ya sean de moda, de alimentación e incluso de motor. De hecho, quieren liderar el mercado de la movilidad ecológica en Andorra, ya sea ofreciendo vehículos eléctricos a particulares como a empresas. Hace unos años, para nosotros, bueno, las empresas no nos transmitían esta necesidad ni siquiera se planteaban el hecho de tener una flota de vehículos eléctricos, y ahora cada vez más es un tema que está sobre la mesa y hay una inquietud para las empresas en el tema del mundo eléctrico. El parque automovilístico 100% eléctrico en Andorra representa apenas un 0,6% del total, una cifra todavía muy baja, pero la buena noticia es que desde el 2018 la adquisición de este tipo de vehículos no ha parado de crecer. Actualmente el peso es residual, es mínimo. Hace unos años tampoco pensábamos en esto como que fuese real y pudiese ser viable, pero bueno, poco a poco vamos trabajando en ello y nosotros queremos estar al lado del cliente para poder ofrecerle y acompañarle en la evolución de este mundo eléctrico que está empezando ahora. Mientras que la compra de un vehículo eléctrico entre particulares es una opción cada vez más extendida, en el mundo empresarial todavía es anecdótica, aunque la sección de automoción industrial de Grupo Pyrenees ha notado un interés creciente entre los empresarios andorranos por disponer de opciones más sostenibles. Nosotros vemos oportunidad de negocio en todo lo que necesiten nuestros clientes. Y creo que somos la empresa líder en el sector industrial, lo hemos trabajado muy bien hasta ahora y ahora nos estamos esforzando en poder también ofrecer a nuestros clientes una oferta comercial en vehículos eléctricos también. Y ya de hecho tenemos representada la gama de vans en eléctrico y ahora estamos empezando con estas pruebas de minibús a poder ofrecer diferentes ofertas a los clientes. El e-Urban, fabricado en Cataluña y que en Andorra distribuirá en exclusiva Pyrenees Industrials, es 100% eléctrico, puede transportar hasta 22 pasajeros y tiene potencia suficiente para realizar una operación diaria sin necesidad de carga. Este es el primer vehículo eléctrico de transporte urbano que presentamos, acompañados de Carbusnet, que es el líder en el sector. Y bueno, hemos hecho las primeras pruebas esta semana y ahora seguiremos trabajándolo y potenciándolo a las diferentes empresas del país para poder tener más representación de este tipo de vehículos en Andorra. Empresas vinculadas al sector del turismo como Naturland, estaciones de esquí o la compañía andorrana de transportes Anbus ya están interesadas en adquirir una flota de estos minibuses. El mundo del eléctrico está evolucionando rapidísimamente y nosotros lo que queremos hacer es acompañar esta evolución y sobre todo para el país, el tema medioambiental que nos preocupa mucho también, pues poder ofrecer una oferta eléctrica buena. Crecer económicamente respetando el medio ambiente se ha convertido en una prioridad en el sector industrial. Y Grupo Pyrenees quiere liderar la movilidad eléctrica en el ámbito empresarial para construir un país más sostenible y moderno.